Oh, estás en casa. Sí, Nanako no sube, no sé por qué. Voy a comprobar que no sube si ya sé que no sube. Verduras, 3 días. Ok, es bueno tenerlo en mente. Nevera. Nada te llama la atención. Ok. Es un martes cualquiera. Aquí tienes. Nos está dando el escaneo completo de Fuka por partes. Ya, pero el problema de Fuka, y esa es la principal diferencia. Te decía todas las debilidades. Un turno entero después. Lo cual a veces es peor. A veces es mejor, pero a veces es peor. Quita. Estúpido poste. ¿Por qué estoy viniendo aquí? Qué buena pregunta. No lo sé. ¿Cacé bichos ya, verdad? Es el único motivo que tendría para venir aquí. Yosuke está ahí, pero si no estás por la mañana, amigo mío, ya me dirás pa' qué. Parece que ya cacé los bichos, maldita sea. Podemos leer. Podemos acariciar gatos de forma aleatoria. O incluso yo que sé, ir a ella. Nanako, pasamos un día con ella hace mucho tiempo. Pasamos un día fuera de... O sea, de cuando no subía. Pero es que tengo la teoría, que no está confirmada, de que hace falta subir a Dojima también. Por hecho de ser familia y eso. Pero si queréis quedar con Nanako, probamos. Pero es que no estoy seguro de que suba. Es que no me acuerdo cómo funcionaba exactamente. Pero es que hay alguna gente que... Sus enlaces sociales funcionan distintos sin motivo aparente. Y creo recordar, o el caso es que dio la casualidad de que subí uno y luego otro y luego uno y luego otro. Pero creo recordar que siempre iban a la par Dojima y Nanako cuando jugué por mi cuenta. Leemos. Y la pregunta es... Nada, porque vamos a leer peces. ¿Dónde están? Reglas del Picross, por curiosidad. Para lectores jóvenes, leerlo puede aumentar... el entendimiento y la diligencia. O las reglas del Picross, o el Picross es la hostia, una de dos. Pero el caso es que pescar. Pescador experto. Lástima que son 3 capítulos, al fin y al cabo gasto 2 días. Igual que si fuera de 4, pero 2 es menos que 3, así que es una ganancia neta de un día. ¿Sigues leyendo o has empezado a leer experto pescador? Y no doy opción porque hay que pescar. Y hace falta experto pescador. O pesca experta. Dice que cuando vas a por las presas grandes, cuando la oportunidad se muestra, tienes que estirar con todo de una, con toda tu fuerza. Parece que si no aprovechas esas oportunidades será difícil cazar a los peces más grandes. Ya que terminaste de leer lectura hiperrápida, has sido capaz de leer más de lo normal. Aún quedan algunas páginas, pero ya son poquitas. Tengo que mirar el tiempo, es cierto, pero el viernes llueve. Afortunadamente te lo ponen la transición ahí. Todo lo que puedes hacer es esperar, esperar y esperar, y esperar y esperar un poquito más. Y alguien llama. ¡Oh! ¡Hey! ¡Soy Ko! Más te vale que sea subir la relación, el enlace social. Porque creo que ya subías y sería un poco perder el tiempo, pero voy a picar. Si no tienes ningún plan, ¿quieres quedar hoy? Venga, vamos. Guay, vamos a ver. Iré a tu casa. Hasta luego. ¿Vas a venir a mi casa? Ko va a venir a tu casa ahora mismo. No es apropiado. No debemos, solo nos conocemos del deporte. Y el otro, como siempre, va enganchado de la mano. ¿Tu habitación? ¿Te sientes un poco incómodo por tener a 2 tíos en tu habitación? Tu habitación es un poco rara. No es muy espaciosa y aún así no está muy apretada. No es muy oscura tampoco. No vayas largando sobre las habitaciones de otra gente. ¿Qué? No me estaba quejando. De todas formas, parece que tienes pocas cosas. Estás un poco corto en cosas que leer. ¡No! Si no tengo nada más que libros.
O sea, si voy a empezar a tener que cambiar los muebles por más libros, porque no caben. ¿Por qué no tomas esto? ¡Tada! El camino Ocha. ¿Qué es? No tengo ni repajolera idea. Pero más libros. Por supuesto, creo que es parte de una de las series que tengo, pero bueno. Estoy seguro que lo entenderás. Está escrito para enseñarle la ceremonia a los extranjeros. Era demasiado complejo para Daisuke, pero eso no es decir mucho. ¿Ha sostenido algún libro sobre alguna ceremonia que jamás entenderás? Me lo devolvió como un día después de que se lo presté. Ahora por fin puedo deshacerme de tener que cargar con esta estúpida cosa por los alrededores. O también te podrías comprar una estantería en tu casa y dejarlo allí, pero ok. Big Bro. ¿Tenemos invitados, hermano mayor? Oh, ¿es tu hermana, anime? Deberíamos jugar juntos. A ver. ¿No te sientes un poco sola cuando tu hermano no está para jugar contigo? No, estoy bien. Está bien, hagamos tus deberes. A Kou le encantaría ayudarte. No es... Estamos... Esto no es... ¿Ah? Es ¿me encantaría? Has tenido un día excitante. Sientes que tu relación con Kou Daisuke se va a volver más fuerte pronto, pero creo que ya iba a subir, pero... ¿Esto no es incómodo a casco porro? Sientes que tu relación con Nanako va a volverse... ¡Va a aumentar pronto! Me cago en la puta los deportistas, por si no me ha venido bien. Y manda un libro, que siempre mola. Pero has pasado un momento precioso con tus amigos. Pues sí que podías subir el enlace social con Nanako. Daisuke y Kou se fueron de casa antes de que oscureciera. Pues mira qué bien, no me lo esperaba. Esas dos notas musicales era todo lo que necesitaba. Había un envío para ti, lo dejé en la mesa. Es la armadura de Paladín. Fantástico, y pil y pastillas de longevidad. Puedes trabajar en el hospital, que no creo que suba de nivel, pero tal vez ya en dos sí que suba. Nanako está viendo la televisión. 2 días para las frutas. Casi la cago. Y nada te llama la atención en la nevera. Maravilloso. Todas las frases que han dicho se podían malinterpretar, ha sido curioso. ¿Podemos seguir leyendo métodos de pesca o podemos deambular por aquí que no me va a servir para nada? Todos suben de nivel. O parada de autobús. ¿Podemos ir al hospital? ¿O podemos leer? ¿Hospital o leer? ¿Hospital o leer sobre peces? Mañana llueve. Un momento. Ya que tienes a Okobats, tu relación con Sayoko no va a aumentar. No he cogido bichos hoy, tenéis razón. Sin embargo, la democracia, como ya sabemos, no funciona. Así que vamos a leer. Da igual lo que votéis, aunque creo que había ganado leer de todas formas. Pero da igual, pucherazo. Vamos a leer, porque mañana llueve. Y mañana llueve significa pescar por la noche. ¡Wow! ¡Reflejos! Caza un bicho, me siento orgulloso. Ok, vamos a casa, hay que leer. Porque me queda un día para leer y me queda mañana llueve. Así que todo sale a pedir de Milhouse, que ni he hecho aposta, vamos. Tienes un libro, debería ir a ver si consigo a ese estúpido Pirojack alguna vez también. Pescador experto, vamos, no perdamos tiempo. ¿Llueve por la noche? No lo sé, pero la posibilidad está ahí. Sientes que leer para pescar es bueno. Ahora si le das al triángulo, haces como un empuje así cheto, que está bastante cheto. Pescas más rápido y consigues pescar a los peces gordos gordos. Aunque no es obligatorio, es bastante necesario. Ha empezado a llover esta tarde. Me acabo de despertar, pero tarde. Parece que la lluvia continuará hasta mañana.
¿Ha dicho que continuará? Si no me obligan a mirar al canal de medianoche, que creo que no, porque solo va a llover un día, creo que podremos pescar por fin. Lo cual, sin embargo, convierte el día en bastante más aburrido y con menos posibilidades. De hecho, no tengo ninguna. Puedo ir a ella, es mi única opción, ir a ella, pero ya que estoy, y como lo recordé anoche, voy a pescar Bluff, Jack Frost. Perdón, Piro Jacks. Piro Jack, nope. Piro Jack. Pero vamos a... La moto ya no se puede coger. Ya hemos visto todo lo que había que ver en la moto. O sea que mis opciones son literalmente... Joder. Ir a ella. Voy a ir a ella. Es que no tengo más opción. No hay clubes, no hay nada. A ella es mi única opción. Perder 3.000 yenes, pero subir estadísticas. No he cogido nada. No pican. Si pescamos de día y de noche, prefiero no hacerlo. Porque ahí ya es importante relativamente también. Porque son estadísticas. Y estadísticas es bueno. Aunque es bastante pronto aún. Pero bueno, podemos ir a la playa. También son estadísticas ir a la playa. O no. Me daban cartas a veces. Da igual. También podría ir a... He dicho que voy a ir a ella, cojones, y ya está. Hay que probar el Super Mega Bowl de Ramen. Oye, vamos a buen ritmo, por lo menos. Has aceptado el desafío del Mega Bowl de Ramen. Todavía no puedes ver el arroz. Empieza a sospechar que tu bowl es una dimensión a... Es un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne contenida en este bowl es realmente increíble, inconcebible. Para poderte terminar el bowl tienes que tener el entendimiento de tus límites. Conocimiento para controlar tu ritmo. Coraje para enfrentarte a esta increíble oleada de carne. Y la diligencia, o de ternera, la diligencia para perseverar contra este colosal desafío. Todos estos aspectos son necesarios para... Está atravesando con los palillos el bol, pero bueno. Para superar o para dominar el desafío especial del Mega Bowl de ternera de los días lluviosos. Has sido incapaz de terminar el bol, como siempre, pero ya queda menos. Lo intentaste lo mejor que pudiste, pero no. Entendimiento, conocimiento y diligencia. Ninguna sube de verdad, pero como está todo a nivel 4, es un buen empujón. Espera, espera, espera. Pensaba que me iba a decir la frase genérica. Gracias por tu continuo patronaje. Por tu continuo apoyo. Toma esto como aprecio por... Como nuestro aprecio por tu negocio. Bueno, ok, por tus cosas. En realidad nací y crecí en Inaba. Solamente hablo así porque es lo que aprendí en este libro. Has obtenido el camino del ramen. Así que libro gratis porque sí nuevo. Mi hija me dijo que te diera recuerdos. Acaba de irse a repartir comida. Asegúrate de decírselo cuando... Me aseguré de decírselo cuando llegue aquí. La hija invisible que nunca vemos. Así que ha merecido la pena comerse el bol de los cojones. Y si no, pues os aguantáis. El caso es que sigue lloviendo. Pero puedo trabajar en el hospital. Trabajar en el hospital o pescar. Dos opciones. Y tres opciones. Pescar, hospital, verduras. Tomates. Tomates ya tengo unos cuantos. Vamos a dejarlo entre hospital y pescar. Libro que hay que leer. También puedo leer. También. Pero está lloviendo. Llevamos esperando Onanako. No la había visto que tenía la exclamación. Llevamos esperando una semana para pescar. Sería criminal no pescar. Hay un gato que quiere comer. Y yo comerme al gato después, pero eso está implícito.
Ya que has leído pescador bla bla bla, eres mejor pescando y puedes pescar una vez más. Pero sobre todo, tengo el pescador experto. ¡Anda! Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. No recordaba exactamente cómo funcionaba esto, pero si os fijáis, los dos bichos nuevos que he conseguido no están. ¿Por qué no están? Porque en el río solo se pueden utilizar estos cebos. Los otros cebos son para el mar. Así que voy a utilizar siempre grillos, meyu, de estos, meyu, lo que sea que signifique. Porque es la única forma de pescar truchas o peces grandes. Pero como está lloviendo, puedo pescar al capitán, al guardián. Así que a ver si lo conseguimos a la primera. Las olas pintan bien. Ok, este es grande. Sé que había un tipo de ola específico para que te saliera el guardián, pero no recuerdo cuál era. Se está resistiendo, pero yo juraría que... Gracias, tutorial, así puedo no arriesgarme, pero... Es un pez grande, vale. No, es una trucha nada más, pues se ha resistido. Aún lo puedo intentar 4 veces más, pero solamente tiraré grillos, que es la única forma de que te salga el mamarracho ese. Son las mismas olas, esto es un grillo. O sea, joder, esto es una trucha. Pero tenemos que fijarnos de que cambie... Que las olas tienen que ser distintas. Tienen que ser más grandes, me parece. Creo que tienen que ser como 4. ¡Auch! Pero puedo estar recordándolo mal, como... ¡Ah! Me he perdido el triángulo. Lo he visto, pero lo di tarde. ¡Estúpida trucha! ¡Ven aquí! ¡Métete en mi barriga! O en la del pez. Pero eventualmente en la mía. El guardián cuesta sacarlo. ¡Bastante! Pero también me cuesta un poco porque tengo un poco de... retraso en lo... darle a los botones y mover la palanca por la captura de... por estar grabándolo, pero... porque no estoy viendo el juego directamente, lo estoy viendo a través de... Estos son 4 olas, pero tiene que salpicar. Es un pez grande. Es un pez grande. Se nota, cuando es el guardián se nota antes de pescarlo. Y no sé si puedo hacer chetos o no, pero si veo que las olas no son las que yo quiero, creo que si cojo el anzuelo y fallo, la oportunidad no la pierdo. Aunque a lo mejor sí. Por eso lo haré la última vez. Esto es un pez grande, que en realidad es más pequeño que el otro porque tiene menos carne, es delgaducho, pero bueno. Continuamos pescando. Nos falta uno de diligencia para intentarlo 5 veces. Esto es otro pez grande. Vamos, estúpida lluvia. Sácame al guardián. Que conseguir al guardián tan pronto sería buena cosa. Aunque no sé si es que me tiene que hablar el abuelo del guardián para siquiera poder pescar al guardián. Luego lo consultaré, porque es que esta misión tiene sus cosas, tiene su intríngulis. Ni siquiera le he intentado dar al triángulo, he pasado como de la mierda, soy guay. ¡Ven aquí, estúpido pez! Vibra 5 o 6 veces, pero sé que salen espuma. Salpica, o sea que se nota a simple vista cuando es el guardián. Y el de la playa es más difícil, pero no te creas que es mucho más difícil. Tú no eres. Voy a sacrificar mi intento para ver si me dejan repetir. ¡Ah! ¡Bien! ¡Chetos! ¡Nope! ¡Más chetos! Y ni siquiera gasto los bichos, lo cual es mágico y maravilloso. Dime que cambian. Dime que... Vamos a intentar engañar al juego. Vamos a utilizar otro bicho y luego cambiar. Esto no es absolutamente nada. Vamos. No. Creo que es que si no me lo dice el abuelo específicamente, no sé si voy a poder. Un intento más. Si no, me rindo. Pero creo que me lo tiene que decir el abuelo. Un momento, esto es distinto. Estas olas son distintas, eso era una trucha. Por lo menos sé que puede cambiar, sé que los chetos funcionan.
Lo que no estoy seguro es si me puede salir el guardián o no. Esta sí que es mi último intento. Puede que te pida que lo pesques ya, pero es que le he hablado todas las conversaciones que tenía y nunca me lo ha dicho. Por si acaso voy a utilizar otro cebo. Voy a pescar otro pez distinto para tener variedad, así a lo mejor... Perdón, pensaba que era una trucha, no era una trucha, era el otro pez. Tener varios peces distintos no vaya a ser que si no ve que si no llevo peces encima o algo, no me lo dice siquiera. Esto, sin embargo, sí es una trucha, maravilloso. Vamos a ver. ¿Podremos no conseguir una trucha? Puede que esto sea paranoia mía, pero tampoco pierdo mucho tiempo por intentarlo. Joder, vale, pues me llevo la trucha, que le den. No le diré yo que no a una trucha. Y ahora voy a campear el triángulo hasta que salga, que al fin y al cabo es más rápido. He intentado pillar un pez diferente, pero el juego no quería, así que trucha para mí. Mañana con peces en el bolsillo. ¡Eh! ¿Hoy también llueve? Qué raro que no me hayan obligado a ver el canal de medianoche. La lluvia parece que no se va... Joder. Parece que la lluvia no va a parar. Lo que puedes hacer es esperar. Así que podemos volver a pescar, pero espero por amor de Dios que el abuelo me diga lo de los peces. Vamos a recoger los vegetales por el día, no veo por qué no. Solo te da la misión si atrapaste un pez grande y le hablas. ¿Será cabrón el viejo? Confía en mí ciegamente. ¿Por qué me pides pruebas de que sé pescar? Y he conseguido tomates. Tomates son buenos. Plantemos... Estas dos cosas son mejores, así que plantaré esto porque sí. Plantaré lechuguinos. Pero me va a venir bien que llueva dos días. Me va a venir bien. Lo malo es que no esté el viejo si llueve. Esperemos que se aguante mirando el río con la lluvia, que no lo veo bastante probable. ¿Por qué intento mirar la nevera de día? No lo sé. No tengo ni idea. Es primer sorprendido. Veamos a ver. Viejo, dime que estás. Necesito enseñarte peces. Que siendo un antiguo pescador, a lo mejor estás aburrido de verlos, no está. Estúpido abuelo, voy a darle de comer al gato, pero... Es una oportunidad de oro perdida. Aún así, merecería la pena... El puto gato se ha ido, no es tonto. Merecería volver a pescar esta noche. Motivo. La misión del gato dura infinito. Así que sería bueno pescar de todas formas. En el mar no puedo pescar todavía, por cierto. Hasta que no consigo al guardián ni siquiera tengo la opción de pescar en el mar. Así que... ¿Ahí ya? ¿Qué otra opción teníamos los viernes? Está lloviendo, así que no puedo cuidar chiquillos. Leer por el día, la opción está descartada ya porque ya he salido. Así que... En Yunés no hay nadie tampoco los días que llueve, que yo recuerde. Pero solo por descarte. No hace falta que llueva o que sea de noche para pescar al guardián, lo sé. Pero que es mucho más fácil, también es verdad. Vamos a... Ahí ya otra vez. Si es que no tengo más opciones. Uy. Gastarse los cuartos. Creo que tenía más opciones para hacer los días de lluvia, ¿no? Porque el zorro está allá y... Bla, 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 bla. No te las puedo terminar porque eres lo peor. Tu entendimiento ha subido, conocimiento ha subido y coraje ha subido. Pero como está a nivel 4, esto no va a subir en una temporada. And now the weather.
Ok, hoy no pescamos. Sí que había 2 días seguidos de lluvia. Ya decía yo que me extrañaba que no fuera la niebla ya. Y ahora el tiempo. Podemos ver a Heisenberg, pero no tengo ninguna carta interesante ahora mismo. Hasta que no tenga las personas de alto, alto nivel, no merece la pena. Bueno, tal vez. Depende. La semana terminó en una nota húmeda cuando las nubes de lluvia se movieron al área. Se trasladaron al área. Como resultado, una densa niebla se espera que se forme mañana en la región de Inaba, o esta noche por tarde. Parece que se va a poner la niebla esta noche. Deberías mirar la cosa de mirar. La última vez salió cojonudo. Lo miramos, pero dio bastante igual. Porque aún así la gente murió a cascoporro. Así que vamos, no tenemos opción. Así que me pregunto qué pasará ahora. Es medianoche. Mismo movimiento. La niebla se ha asentado. No hay nada. No hay nada. No, nadie aparece en el canal de medianoche. Te preguntas qué pasó con Mitsuo Kubo después de que la policía se lo llevara. Lo cual quiere decir que mañana imagino que habrá historia. Como siempre. La gente parece que está más predispuesta a contar cosas sobre la historia después de que haya habido niebla. La niebla cubre la ciudad. Y esta vez no hemos visto a más gente colgando de más sitios, lo cual es bueno. Todo lo que puedes hacer es esperar a que la policía haga su movimiento. Me pregunto qué están esperando ya. Una invitación formal. Ha salido ya el límite de ir a la mazmorra. Poneros al día, policía. Estamos pagando de nuestros impuestos para que os rasquéis los huevos.